Amigas y amigos, felices Pascuas de Resurrección. Jesucristo ha resucitado. Hoy proclamamos que Él, el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra historia, es la resurrección y la vida. Es la vida del mundo. Es Pascua, que significa paso, porque en Jesús se realizó el paso decisivo de la humanidad, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, del miedo a la confianza, de la desolación a la comunión. Que sea para cada uno de ustedes, en particular para nuestros hermanos enfermitos, para los pobres, para los ancianos y los que están atravesando momentos de prueba y dificultad, un paso de la tribulación a la consolación. No estamos solos. Jesús, que está vivo en medio de su iglesia, está con nosotros para siempre. Tengamos presente que el resucitado es el único dueño y Señor de la vida, porque venciendo a la muerte, está vivo y presente en medio de nosotros. Por eso debemos respetar la vida, cuidarla, protegerla. Le pido pues a Dios que los bendiga y que bendiga a sus familias en cada hogar. Que se siembre la paz, la alegría de saberse redimidos por el Señor. A todos, felices Pascuas de Resurrección.